Hola gente, hemos salido a dar un paseo. Estamos viendo ahí un grupo de peces en el río Duero. Y son grandes, ¿eh? Lo único que como que no voy a bajar porque me la puedo pegar bien gorda. Es una caída bastante guapa. De 10 metros. Así que ahí tienes a los pececillos. Comiendo. Y bueno, esto es el río, ¿vale? Una parte de él, claro. Está un poco bajo el nivel, o digo, no llueve, pues está un poco bajo. Fijaros lo grande que son, que se ven las sombras, ¿eh? A ver si podemos hacer unos niveles mejor. Pero bueno, pues nada, esta cosita os quería enseñar. Tenemos otro cacho del río Duero, un meandro, o sea, una curva. Nos llega y ¡hala, qué bonito! Aquí es un poco más complicado, hecho de bajar abajo. Un momento, a ver. A ver si no aterriza. Normalmente suele haber patos por aquí. Digo, estamos en invierno y se han ido a otro sitio. Pero vamos. Y no se suele ver el agua tan limpia. Suele venir con más corriente. Así que nada, aquí entre las encinas, los chopos, los abedules. Pillamos un huequillo y sacamos un plano más bonito sin que ella me caiga, claro. Que esto es un poco complicado. Ahí lo tenéis. ¿Veis qué bonito es? Y para allá al fondo hay una playa. Así que nada. Hoy un día paisajístico. Luego volvemos con los pipis, que se queda un poco tristecines. Así que nada, hasta dentro un rato. Chao. Ya hemos bajado a la playa. Y ahí no sé si se apreciará, pero están otros peces grandones. Y también algas. Pero vamos. Ahí hay más peces grandes. Lo único que no se verá muy bien. Y a ver, que os enseño un poco dónde estamos. Esto era el, bueno, es el caudal del río cuando llueve y está crecido. Pues es esto. Si ves que voy cojeando, es que estoy andando sin el bastón. Y esto es lo que viene a ser lo que es la playa Puente Duero, en Valladolid. Y esto pues viene a ser lo que por aquí cuando llueve y el río está bien, viene lleno de agua. Se llega hasta ahí, no sé si se aprecia que hay una diferencia de tonalidad, que se ve la tamuja que ha caído del árbol, o sea, las ramillas o semillas del pino y luego el canto del suelo. Así que este es el paseo que hemos dado hoy. Así que nada. Así que nada. Y como veis, es, bueno, dicen que es playa. Ahí está mi bastón. Que menos mal que tiene buena estabilización la cámara, que si no. A ver, que ando un poco más para el medio, para que veáis cómo es el sitio este. Muy bonito. Tenemos a Cindia haciendo el indio. Sí, namaste. Así que bueno, gente.
Ya dentro de un ratito iremos a casa con los pequeñines. Venga. Bueno, pues ya hemos llegado a casa. Así que vamos a ver. Los pitines, ¿cómo están? Que está el sol como una loca. Ahí tenemos a Pipiolín, el custodio, la Pepi, sí, tú, loca, a Pepi, la mamá, Nuni, y los pequeñines, donde siempre, a ver, Manji y Stitch, ahí les tenemos, estos pituquines. ¿Qué pasa, Luna? Aquí Sol, que está llamando a mami como una loca. Así que nada. Bueno, pues ya está. Ya hemos llegado a casa, hemos dado paseo, os he enseñado un lugar muy bonito. O por lo menos a mí me lo parece. A gustos están los colores, claro está. Así que, lo he dicho, gente, cuidaros, pasarlo muy bien y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ica! ¡Guapa!